¿Hay diferencia si nos difuminamos nuestro corrector con brocha o con la Beauty Blender? Voy a utilizar este corrector de la marca Italia Deluxe en el tono Medium Beige. Este corrector tiene muchísima cobertura, aparte de que es económico. Después voy a hacer un video hablando de correctores. Déjame en los comentarios si quieres un video sobre eso. Voy a empezar a difuminar el corrector con la brochita. Voy a voltear para arriba, perdón. Lo voy a hacer a toquecitos y luego difuminando. Yo normalmente me difumino el corrector con la brochita por lo mismo, porque yo siento que sí hay una diferencia al hacerlo con la brochita o con la Beauty Blender. Y de este lado usamos la Beauty Blender, voy a voltear para arriba. Si se me desvía el ojito, pues es que tengo problemas con la vista, gente. Ok, voy a voltear para arriba y voy difuminando. Y así es como se termina viendo de este lado. ¡Ah! El zoom. De este lado aplicado con la brochita y de este lado aplicado con la Beauty Blender. ¿Para ti hay diferencia? Incluso siento que la Beauty Blender me retiró producto. Vean este lado y este. Este es el video de hoy, espero te haya gustado. Déjame en los comentarios tú cuál piensas que tiene mejor cobertura y cuál te funciona a ti. Y tú con qué producto lo haces, si con brocha o Beauty Blender. Nos vemos en el próximo video.